Okay, good morning to everyone. Welcome to this English class. Today is Tuesday, August the 11th, 2020. Please, everyone, activate your cameras. Okay, let's activate your cameras, please. Vamos activando las cámaras, muchachos. Okay, we are going to start calling the attendance list. You know what to do when you listen to your last name. Absmayer. Present. Aguirre. Present. Álvarez. Presente. Amaya. Presente. Betancourt. Presente. Cardona. Presente. Cisneros. Present. Duarte. Present. García. Present. Guzmán. Guzmán isn't here. Hernández. Present. López. Present. Maldonado. Present. Martínez Aguirre. Present. Martínez Varela. Present. Okay, Melo. Present. John. Present. Olaya. Present. Orozco. Orozco isn't here. Osorio. Osorio isn't here. Ovalle. Mauricio Ovalle. Okay. Paredes. Present. Barra. Present. Pérez. Present. Prada. Okay. Pulido. Present. Ramírez. Present. Rodríguez. Present. Ruiz. Present. Tellez. Okay, Tellez isn't here. Tibaduiza. Presente. Toledo. Toledo isn't here. Andrew Maña. Present. Okay. Thank you very much. Now we are going to proceed with the first activity regarding the first conditional, okay? Give me a moment. I am going to share the screen with you. Give me a moment. Ay, no estoy metido acá. Ah, yes. Okay, we're going to make a short activity on the first conditional. Please take out your notebooks because we are going to work on them. Okay, I am going to share the activity that we are going to develop today, okay? This is the first activity regarding the first conditional. These are only these two activities. Please, Ruiz, read the instruction for activity number one. Complete the following sentences with the correct form of the verbs between parentheses. Okay, complete the following sentences with the correct form of the verbs between parentheses. As you can see, there are some words or some verbs which are between parentheses in each exercise. What you need to do is to conjugate the verbs according to the structure or order for the first conditional. Okay, what you need to do first is to identify the cause and the consequence, okay? Remember that the cause goes in present simple and the consequence goes in future, okay? Ustedes necesitan, primero que todo, identificar cuál es la causa en cada oración y cuál es la consecuencia. Y con base en eso,
ya habiendo identificado la causa y habiendo identificado la consecuencia, pues conjugan los verbos que están entre paréntesis. Osorio, read the instruction for the second activity, please. ¿El segundo punto, profe? Yes, of course. Señor, no lo escucho. Sí, léeme la instrucción de la segunda actividad. This one. Complete the following sentence. This one. The correct form. ¿Ese? Match the sentence half. Okay, match the sentence half. It's only connecting the cause with the consequence. For example, if the other part for activity number or activity A is this sentence, you write the letter here. Like this, B, C, D, E, F, like that, okay? Simplemente conectar la causa con su consecuencia, okay? Eso es para hoy, muchachos. Plazo para enviarlo, 11:35. O sea, tienen aproximadamente 1 hora y cuarto para que me envíen este trabajo. Me dicen, profe, es que es muy largo. En sí no es largo, el trabajo no es largo. Son 15 ejercicios como los que hacíamos cuando teníamos 1 hora diaria. Esto, por favor, muchachos, lo hacen en el cuaderno. ¿Listo? Trabajo en el cuaderno por el día de hoy. Cuando yo les digo que pueden imprimir o que pueden editar en el computador, listo. Pero hoy quiero que trabajen en el cuaderno. Me envían el trabajo, por favor, al correo electrónico o al WhatsApp. Y esto va para nota de tareas. Cualquier pregunta que ustedes tengan, me hacen el favor, me la hacen llegar a través del chat. Yo voy a estar pendiente de sus preguntas, sus dudas. Y, por favor, mantenemos las cámaras encendidas para verificar su presencia. ¿Se puede imprimir? No, acabo de decir, trabajo en el cuaderno. Me preguntan que cuál es el correo, el de siempre, el que hemos utilizado desde que iniciamos lo de virtualidad, el de talleres inglés. Ya si no pueden por ahí, pues entonces me lo envían al WhatsApp, el que yo les di el 3 de agosto. Listo, Guzmán, ya estoy pendiente y ya estoy atento a ese reporte.
Recuerden, si saben, y lo que yo les dije ayer, si saben conjugar bien el presente simple y el futuro, esto les va a quedar de parpatadas. Además, ustedes tienen que, por ejemplo, en el primer ejercicio tienen que mirar si, cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Y así como yo les dije cuando corregimos el quiz, que casi me da un infarto por semejantes cosas que vi, en estas oraciones, en estas condicionales, también hay unas pistas bien escondidas que les ayudan a identificar cuál es la causa, que va en presente simple, y cuál es la consecuencia, que va en futuro. Lo mismo en la segunda. La segunda parte es... Esto es fácil siempre y cuando ustedes le presten mucha atención y lean. Es lo único que solicito. Mm-hmm.
me hablan acerca de la primera, del ejercicio 1 de la primera parte. Tienen que conjugarlo correctamente. Acá me están diciendo una respuesta y no es correcta, ¿sí? Tienen que mirar, por ejemplo, si la causa, listo, la causa va en presente simple. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta lo de la S, la ES, los auxiliares. Entonces, yo que les recomiendo, vayan al principio del cuaderno, primer periodo, y miren las reglas del presente simple que yo se las expliqué en su momento. Y si no se acuerdan cómo organizar el futuro, pues vayan al segundo periodo, que ahí está lo de will, lo de going to está en el tercer periodo, y mira, y repasan. Ustedes tienen, la herramienta está en sus cuadernos. Por lo menos la del presente simple que yo les revisé sus cuadernos en ese momento. También pueden utilizar diccionario, también pueden utilizar traductor, todos los recursos que tenga la internet pueden utilizarlos. Exacto, Betancourt. Duarte, así no es. Así no es. Es que la misma oración les da a ustedes para identificar cuál es la causa y cuál es la consecuencia. A ustedes les da. Miren bien, lean bien. Miren hasta el único, hasta el más pequeño detalle. En cada oración, la coma, ¿dónde está la coma? ¿Tiene coma? ¿No tiene coma? Entonces, ¿qué pasa o qué significa cuando tiene la coma? ¿Y qué significa cuando no tiene la coma? Entonces, todo eso yo les expliqué ayer. Ya recordando eso, solucionar esto les queda así, en par patadas. Dice la primera... Esa está bien, señor Maldonado. Esa está bien. Dice, ok, nada. Tiba Luis está entrando. Ok.
Ok, Tiba Luisa, no hay ningún problema. Usted sabe que si se desconecta, pues puede volver a ingresar. Yo lo ingreso y si definitivamente no se pueden conectar, pues me avisan por el WhatsApp, profe, se me fue el internet, el profe, no me pude conectar. Y el video, pues, de la clase queda en YouTube. Dice, y... No, Maldonado, esa oración está incorrecta en la consecuencia. Dice, they are... Exacto, señor Aguirre, muy bien. Chicos, por favor, las cámaras. O los que no tienen la cámara dañada, pues listo. Pero los que no la tienen dañada, por favor, la dejan activada. ¿Y quiénes son los que tienen cámara dañada? Los que me reporta la profe Astrid. Dice, profe, ¿no era que si aparecía if iba en presente? Pues esa parte hace, eso hace parte de la causa. Si identifican la causa, pues la causa va en presente simple. Ok, preguntan, las dos, no, señor Maldonado,
Acuérdense que si la causa, perdón, que la consecuencia va en futuro, y si van a utilizar futuro, el verbo lo dejan quieto. Eso es lo que yo les he explicado. No me lo conjugan. Me dicen, profe, la primera, ¿usted la puede hacer para explicar? Bueno, les voy a explicar con un ejemplo cómo se hace eso. Permíteme, saco el lápiz. Tenemos la primera oración, ¿sí? If I go out tonight, I will go to the cinema. ¿Ok? Yo les he dicho que si hay una coma, es porque primero viene la causa y luego la consecuencia. Ahí estamos bien, ¿cierto? Si la oración, si la condicional tiene la coma, es porque primero viene la causa y luego viene la consecuencia. ¿Listo? Y recuerden que en el first conditional, la causa va en presente simple y la consecuencia va en futuro. Entonces, tenemos el verbo go, ¿sí? Díganme, ¿qué viene acá? ¿O esto qué es? ¿Qué viene primero, la causa o la consecuencia? Pueden activar su micrófono. En esa parte. Causa. Esa es la causa. ¿Por qué? Porque tiene la coma. Si tiene la coma, es porque pasa esto. ¿Sí? Entonces, esta es la causa y esta es la consecuencia. ¿Qué me dice? La causa va en presente simple. Tenemos el pronombre I. Está en afirmativa. Entonces, ¿yo qué hago? Dejo el verbo quietico. Porque no se le pone la S, no es tercera persona. ¿Y la consecuencia cómo sería? En futuro. Entonces, si se van por el camino fácil, pues que sería más recomendable, utilizan el will. Entonces ponen el auxiliar will. Y al verbo me lo dejan quieto. Go. Así es simple. Si ustedes ven que en una oración la coma no está, o sea, si no hay coma, si no hay coma, quiere decir que primero va la consecuencia y luego va la causa. O sea que la primera parte sería en futuro, y la otra parte sería en presente. ¿Listo? Me dicen, profe, el if, ¿qué pitos toca? Eso hace parte de la causa. Si yo me levanto temprano, si hace buen tiempo, si hay transporte, hace parte de la causa, de la condición. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Así, más fácil no puede ser, muchachos. Esto está agotado. Dice, Maldonado, chin. Exacto, Maldonado. Y sí, esa ya la acabé de resolver, Orozco. Listo, si hay dos go, como es el caso de acá del ejercicio 1, ¿sí?
depende del de si es la causa o si es la consecuencia. No es de que en ambos lados se deje igual porque son iguales, no. Se deja en ambos lados su forma original porque en la causa no se conjuga en tercera persona, no se puede. Y en la consecuencia, porque con will, el verbo va original. Con el verbo to be. Si el verbo to be está en la causa, sí se conjuga. ¿Listo? Si el verbo to be está en la causa, sí se conjuga. Si está en la consecuencia, se deja quieto. ¿Cómo sé cuándo hay que usar will, going to o will? Bueno, básicamente, usted puede utilizar cualquiera de las dos. Puede utilizar will, puede utilizar going to, siempre y cuando en la condicional esté la consecuencia. Ustedes jamás van a poner futuro en la causa. No. Van a poner futuro es en la consecuencia. Si ustedes identifican, por ejemplo, dentro de este taller, identifican que tal parte de la condicional es la consecuencia, entonces ustedes son will, bla, 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 is going to, I'm going to, are going to, bla, bla, bla. Pero la causa no me la vayan a poner en futuro, porque así no dice la regla. ¿Ok? ¿Y si uso will o going to no afecta la oración? No, básicamente no. No, la interpretación es la misma. Bueno, obviamente afecta la oración siempre y cuando usted la escriba mal, ¿sí? Ahí sí afecta. Pero el mensaje es el mismo, el sentido es el mismo, ¿sí? Pero yo, como yo le digo, es más común utilizar will. ¿Por qué? Porque es más fácil. Y recuerden, la causa va en presente y se los, mejor dicho, se los voy a escribir acá porque se les olvida. La causa, perdón, se les olvida. La causa va en presente y la consecuencia va en futuro. Ahí se los dejo para que ustedes miren bien cómo crear su, o cómo resolver la actividad.
Okay, guys, so we're going to go to the active pause. I'm going to deactivate the screen, and please go to the active pause, turn your cameras off, and we see you at 11 o'clock. Nos vemos a las 11 en punto. A esa hora empiezo. Vida. Ay, siempre se me olvida que no estoy grabando. Listo, gracias. Tengo que coger la costumbre otra vez. This man, okay. Me preguntan en el segundo punto, ¿qué hay que hacer? Fácil, unir la causa con su consecuencia. No es ponerle una línea, no es ponerle, no, sin, ni crear otra vez la oración, sino simplemente poner la letra correspondiente a cada oración en la línea correspondiente. Así de simple. En la 9 dice, y muy, no. Tío Luisa, está al revés. Ok, me dicen, el único cuaderno que ya casi voy a llenar es el de inglés.
Pues chino, yo no me meto en los asuntos de los otros profesores. Profe en el 5. No. La consecuencia está mal hecha, señor Duarte. Aquí ya envió el trabajo la señorita Martínez Varela. Me preguntan, profe, cuando es negativa, ¿se le debe poner el don't o doesn't? Sí. Pero solamente en la causa. En la causa, chicos. Aquí. Perdón. Si la... Bueno, listo. Ustedes ya encontraron la causa, ¿sí? Y resulta que la causa debe ser negativa. Entonces, ¿qué hacen? Dependiendo del sujeto de la oración, ustedes deben poner don't o doesn't. ¿Ok? Dependiendo del sujeto, claro. Pero si es en la consecuencia... O want, si van a utilizar el will, o poner la forma negativa del verbo to be en caso de utilizar el going to. Ahí están llegando trabajos. Martínez Aguirre ya envió el trabajo. Ahí ustedes mismos pueden ver las notificaciones en pantalla. Parra, muy bien. Yo lo revisaré y le responderé por la tarde. Martínez Aguirre sigue enviando trabajos. Bien. Está sencillo ese taller, chicos. Está, mejor dicho, botado. No se lo quise poner complicado. Solo es cuestión de leer. Es lo único que les digo. Profe, cuando es el be, lo que les digo. Si el verbo to be hace parte de la causa, tienen que conjugarlo, ¿sí? Tienen que conjugarlo. Pero si hace parte de la consecuencia que va en futuro, ya sea con will o con going to, el verbo que quede entre paréntesis, por ejemplo acá, el be, se deja quieto. Se deja quieto. Original. ¿Sí? El punto con el going to es que ustedes tienen que conjugar o agregar otro verbo to be, lo cual puede ser más confuso. Y este verbo to be, pues sí tiene que estar conjugado. ¿Sí me entienden? Espero que me entiendan. Entonces, si hace parte de la causa, sí se conjuga. Si hace parte de la consecuencia, no. Se deja quietito. Ya envió su trabajo el señor Absmayer. Por correo, ¿quién me habrá enviado? A nadie. Listo. Recuerden enviar todo el taller. No solamente las respuestas, también todo, mejor dicho, todo lo que está en el tablero, ahí en pantalla, lo
los que lo copian. Osorio, bien, 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 muy bien. Ya están enviando sus trabajos. Dice, profe, cuando hay dos negativos. Yo creo que se refiere al ejercicio número 6. Cuando hay dos negativos, jóvenes, ¿qué pasa? Solamente que ambas partes, la causa y la consecuencia, van en negativo. No hay nada del otro mundo. Puede ser la causa, dependiendo del sujeto, va don't o doesn't. Y en la consecuencia, si utilizan will, como está acá, pues sería won't. Eso es lo único que sería diferente dentro de la negativa. Y eso que acá no les puse preguntas todavía. Ok, dicen acerca del dry, ¿dónde está? Aquí yo no lo veo. Ah, ok, acá, en el segundo punto. Pueden utilizar el diccionario. O el traductor, más fácil. Ya están empezando a llegar por correos también, pero no es del colegio de Andrés. Profe, el verbo has cambia a has, dependiendo del sujeto. Si el sujeto es tercera persona, el verbo has queda en has, pero solamente en oraciones afirmativas. En oraciones negativas y preguntas, recuerden que el verbo se deja quieto. Betancourt. Ya llegó su trabajo, señorita. Me hacen falta más trabajos.
Aún me hacen falta unos cuantos trabajitos. Mantenemos las cámaras encendidas porque voy a empezar a marcar asistencia. Orozco y López. Ok, ya recibo sus trabajos. Aguirre, listo. Bien. Ruiz, perfecto. García, uy, están llegando trabajos por montón. Eso me gusta. Recuerden que si ustedes no hicieron el trabajo en el cuaderno, ni siquiera lo voy a ver. Bueno, sí lo voy a ver, pero no lo voy a contar para la lista. Porque no me hacen caso. Five minutes. 5 minutos para los que hagan falta. Llegó el trabajo del señor Melo, muy bien. ¿Quién me hace falta por entregar? Me hace falta Ovalle, me hace falta Mogollón, me hace falta Pulido, me hace falta Amaya, allá en Prada, Álvarez hace falta, falta Rodríguez, Maldonado, falta Tibaduiza, García, ya un nombre ya, Hernández creo que hace falta, y Olaya y Parra hacen falta. Ya llegó el trabajo de Tibaduiza. Ok, got it. Todavía no se me vayan porque tengo que darles una información. Se saben que la clase termina a las 5:40. Llegó el trabajo de Orozco, sigue llegando trabajos de Orozco, muy bien. Bueno, mientras ustedes terminan de enviar una información. Estoy preocupado, chinos. Estoy preocupado porque veo esa lista de trabajos realizados por ustedes y da pena.
Tengo estudiantes que no me han enviado ni siquiera la portada y lo repito. No me han enviado gran cosa. Por ejemplo. Bueno, Absmayer tiene unos trabajitos ahí pendientes. Amaya también. Cardona solamente me ha entregado 3 trabajos de 3, 6, 9, 12, 15, 17 y con este 18. Sí, y de 18 actividades que hemos hecho, solamente me ha entregado 3. El póster y las 2 verificaciones. Duarte también. De 18 trabajos me ha entregado 4. García le hacen falta algunos trabajitos. Guzmán ni se diga, le hacen falta hartos. Hernández ahí va medio medio. López, pues el único que tiene aquí vacío es el quiz. Pero está en actividades al día. Maldonado se durmió. Maldonado se durmió con las actividades para enviar. Martínez Aguirre, Martínez Varela les hace falta actividades. Melo también. Mogollón, hartísimas actividades le hacen falta. Olaya también. Orozco ya se está adelantando, pero me hacen falta 3 actividades. Osorio. Osorio le hace falta 1. Y no cuento la del quiz, 1. Ovalle también ahí está tambaleando, le hacen falta 3 actividades. Paeres ni se diga, hermano. No sé, hermano, ya no sé qué hacer con Paeres. Parra le hacen falta 3, 5, 8 actividades. Mentira, 7. Pérez empezó enviando todos los trabajos, pero luego se durmió. Prada está ahí más o menos. Pulido, ha estado enviando trabajos desde el 17 de julio, pero de ahí para atrás, poco a poco. Ramírez, se durmió Ramírez, Rodríguez está tambaleando ahí también, Ruiz se durmió, Telles ni siquiera aparece en clase, ya quedó reportado en coordinación, Tibaduiza, le hacen falta 2 actividades, ahí sí está más o menos bien. Toledo también está tambaleando, me debe muchas actividades. Y Umaña también me debe, pero la verdad, muy poquitas actividades. ¿Listo? Entonces, les hago la siguiente recomendación. Y es la última vez que les voy a decir. No les voy a recordar. Si ustedes quieren saber qué actividades le hacen falta, envíenme un WhatsApp, envíenme un mensaje por correo que yo les respondo y les digo, bueno, Melo le hace falta esta y esta actividad. Martínez Aguirre le hace falta esta y esta actividad. ¿Sí? Ah, Betancourt, pruébame qué actividades me hacen falta. Esta y esta. ¿Sí? Si yo me pongo a decir cuáles actividades les hacen falta, chinos, me paso el descanso y la siguiente hora diciéndoles. Entonces les hago la invitación para que por favor por WhatsApp me pregunten, profe, cuánto o cuáles actividades me hacen falta para yo enviar. ¿Listo? Y para que me envíen esos trabajos. La semana pasada le envié el reporte al profesor Amadeo. 13 personas de 33 están graves en la entrega de trabajos. Y ya quedó el reporte ahí con el profesor Amadeo. Por ejemplo, Telles, por ejemplo, Cardona, por ejemplo, Cocollón. Ya están ahí reportados ante coordinación porque no me han entregado todas las actividades. Y no quiero hacerlo con todos ustedes. De nuevo. Entonces, escríbanme por WhatsApp. En la tarde yo les respondo. Les digo, bueno, les hace falta esos trabajos. Y me los envían para yo actualizar listas. ¿Listo? Mañana no hay clase de inglés. Próximo jueves, chicos. Próximo jueves vamos a hacer otra actividad en el cuaderno y el viernes trabajaremos en el libro. ¿Listo? Más o menos una actividad igual, de igual
longitud o igual dificultad que la que hicimos hoy. Okay, I continue receiving your workshops. That's all for today. Thank you very much for your attention. See you on Thursday. Have a nice day. Goodbye to everyone.